museo creado en el 2011 nace por iniciativa de don Abraham Gallardo, quien fuera minero y habitante activo de la comunidad de Puerto Sánchez. De grande. En principio fuimos dos personas nomás. Uh-huh. Yo fui yo con Don Abraham, que conversamos mucho el asunto que podíamos hacer acá, porque veíamos que se estaba perdiendo la historia del lugar, tanto de la gente trabajadora que llegó a trabajar a la mina, como los primeros pobladores que llegaron y cómo llegaron. Y aún falta mucha historia de ellos y de la gente minera, porque nosotros tratamos de recolectar rocas de la mina, que recogimos por todos lados, no solo en la mina. Y después parte de fotografías antiguas, que en ese tiempo juntamos muchas fotografías, pero las conseguimos. Yeah. Y las devolvimos. Sí, ahora es muy poca. Acá no, quedan pocas entonces. Acá quedan muy poquitas y casi nada, y principalmente faltan como historias escritas de las personas, de su vivencia, todo eso, lo que ellos vivieron acá, cómo llegaron y lo que pasaba, todo eso. Y esas fotitos que no pudieron rescatar, ¿la respaldaron de alguna manera? ¿Le sacaron otra foto o cuando las devolvieron? No, le sacamos fotos, pero solamente en papel. En papel, ya. Yeah. En papel, y hay muchas personas por aquí ya los pasaron, esas fotos antiguas que había, que ya no están, pues fallecieron. El lugar destaca principalmente la historia de la minería en la localidad y el trabajo en los campamentos del sector. Su colección mineralógica da cuenta del importante yacimiento de cobre en Puerto Sánchez, que a mediados del siglo XX atrajo a trabajadores a conformar una comunidad vinculada a la minería, situación que también se replicó en otras minas ubicadas en la cuenca del lago General Carrera, especialmente en la más cercana, Puerto Cristal. Esa, Minas Chivas, Mina Chivas, y la de Cristal es Mina Silva. Silva. Y después está el Castillo. Y acá viene en Puerto Sánchez, está Lago Negro, está Minas Chivas, está el Toro. Sí, porque, no sé, me gustaría que se sepa bien en quiénes fueron los primeros que llegaron, los primeros trabajadores de la mina, cómo trabajaban, en qué año. Uh-huh. Porque la mina empezó como en 52 y tanto a trabajar ya de firme. Empezó mucho antes con los cateos así que hacían, que antiguamente se nombraba así. Uh-huh. Y después ya empezó el campamento que fue arriba, la población y acá abajo. Porque acá abajo estaban todos los que eran empleados, los que trabajaban en los barcos, y profesores que había. También hubo un profesor allí en la mina en el baño cuando nosotros estábamos en la escuela. Ah, bien. ¿Y cuándo se cerró la mina? ¿Qué? Definitivo, debieron cerrar como cuando vendieron, fue como el 84. Parece que fue como el 84, no me recuerdo bien. 84. El museo además exhibe una colección de utensilios de uso doméstico y herramientas, visibilizando las labores de campo asociadas a la ganadería.